Yo les quería trasladar que seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras, especialmente en aquellos territorios donde eh, la epidemia presenta más positividad, las PCRs presentan más porcentaje, un porcentaje más alto de positividad, donde los porcentajes de ocupación de UCI son todavía demasiado altos y donde el número de fallecidos sigue siendo también eh, muy alto. Es de justicia trasladar nuestro reconocimiento a aquellas comunidades autónomas que para prevenir se están anticipando eh, a los acontecimientos y están tomando medidas contundentes porque creemos que esta es la forma correcta de afrontar el combate del COVID-19. Las comunidades autónomas, insisto, que para prevenir se han anticipado y han tomado medidas contundentes en algunos puntos eh, de... Del territorio nacional para, para anticiparse y esta, insisto, es la forma correcta a nuestro juicio. quiero también trasladar un mensaje de agradecimiento en segundo lugar a todo el mundo municipal, a todos los alcaldes y, y concejales y representantes del mundo municipal por la colaboración esencial que están prestando en, en estas localidades donde se han tomado medidas eh, eh, duras que ya tuvimos que doblegar la curva en la primera hora y luego lo hicimos juntos lo conseguimos unidos y que en esta, en esta segunda ola quiero ser muy muy claro eh, vamos también a conseguirlo no estamos haciendo política estamos trabajando desde la evidencia científica con las mejores recomendaciones técnicas para proteger la salud de los eh, españoles ante, ante una extrema gravedad nosotros protegemos a los ciudadanos esto es lo que nos mueve. Y nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Repito, nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los, de los ciudadanos. Estamos para salvar vidas, insisto, para ante una situación de extrema gravedad proteger la salud de los ciudadanos.